Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, en el 2008 el Estado mexicano puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que está transformando la impartición de justicia de nuestro país. Hace 8 años decidimos avanzar de un modelo inquisitivo a uno de justicia acusatorio adversarial, en donde se privilegian los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como parte de este proceso, el 5 de marzo del 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecieron las normas que deben observarse en la investigación, procedimiento y la sanción de todos los delitos en la República. El Estado mexicano ha hecho esfuerzos importantes para la instrumentación del nuevo sistema. No obstante, aún tenemos retos formidables, entre ellos la armonización de algunos términos y procedimientos para mejorar su operación y funcionamiento. El dictamen que está a discusión reforma 10 ordenamientos esenciales que permitirán brindar mayor certeza a los operadores del sistema de justicia penal acusatorio. Se armonizan términos y se precisan facultades de las partes que intervienen en el nuevo sistema a fin de evitar resquicios que dificulten su aplicación. Entre otros aspectos, se hicieron ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar los derechos del imputado. Se ha integrado igualmente una iniciativa del senador Arturo Zamora que reforma el Código Penal Federal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Precisa estas reformas, estas adecuaciones, que el nombramiento del defensor público no dependerá del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional, y que el juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia privada o a través de un sistema informático. También las causales y efectos de los criterios de oportunidad, mismos en los que el Ministerio Público